Bueno, aviso a los encuestadores que ya han realizado como corresponde los responsables de este sondeo. Es un sondeo, punto. Hay muchas encuestas dando vueltas con resultados diferentes, pero bueno, nos ceñimos a esta foto sacada hoy, esta instantánea sacada hoy en Cadena 3 Argentina. Y está el favorito de esta foto, por el momento, foto provisoria, Oscar Aguado en línea. ¿Cómo le va, Oscar? Hola, Pablo. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ¿cómo lo toma? Con satisfacción, porque obviamente que estas cosas son un incentivo para quienes trabajamos en la actividad política y si hay un reconocimiento a lo que uno hace, la verdad que es una gran satisfacción. La encuesta es, como usted dice, una foto en un momento determinado, no es una película continuada. Y para mantener la foto hace falta seguir trabajando. Así que es un gran incentivo. Para mí, la encuesta sirve como un incentivador. Por supuesto que antes de las elecciones la cosa cambia porque ya es una tendencia, pero a esta altura, más de un año de un proceso electoral, es un gran incentivo para seguir trabajando. Bueno, la foto también es una excusa que nos da la radio para hablar de política y pensar en algunos interrogantes sobre la política de Córdoba. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo, estaría de acuerdo con alguna intención del oficialismo de desdoblar la fecha de elecciones en Córdoba de la Nacional? Vea, yo no sé, la estrategia, la prioridad la tiene el gobierno porque así dice la Constitución. Yo lo único que le pido al gobierno de Córdoba es que fije la fecha. Es decir, el derecho que tenemos los que queremos ser candidatos es que tengamos la certeza cuándo van a ser las elecciones y no que forme parte de la estrategia del gobierno dos meses antes de decir no hay elecciones. Digo, dos meses antes es una metáfora. Pero la sorpresa no es buena para el proceso democrático. Es que Areti antes de fin de año tendría que estar diciendo las elecciones son tal día. El año que viene hay elecciones municipales, hay elecciones presidenciales, hay elecciones a diputados nacionales. Es decir, es un proceso electoral muy largo. La verdad, yo lo que necesito, el radicalismo lo que necesita son precisiones sobre las fechas. No obstante, independientemente de las precisiones, ¿cuál para usted sería un cronograma lógico? No solo desde el punto de vista de la ventaja política que pudiera obtener, sino también del ordenamiento del voto. Usted lo ha planteado, tenemos una carrera electoral de largo alcance y sería como bastante cansador que cada intendente decidiera en función de su conveniencia poner la fecha por separado y tener que recurrir a votar todos los domingos de todos los meses. Claro, cuando hay estos procesos así tan amplios que se dan cada 4 años, lo mejor siempre ha sido que todas las elecciones sean el mismo día y que se junte la elección nacional con la provincial y la municipal. Además hay menos además del menor desgaste logístico y de la ciudadanía y menos costos. Pero bueno, ahora el gobierno de Córdoba ha planteado algún método diferente de elección, la boleta única, y si se da se llega a reglamentar ese sistema, sería incompatible con la boleta clásica de la elección nacional. Así que bueno, hay que ver cómo le va el voto electrónico la semana que viene, este domingo en Marco Juárez. Son experiencias nuevas que está viviendo la democracia argentina. A nosotros, obviamente, políticamente nos conviene que la elección sea toda junta, ¿no es cierto? El radicalismo tiene intendentes en toda la provincia, tiene candidato a presidente, candidato a gobernador, es decir, que para nosotros eso es mejor. Pero a mí personalmente lo que me interesa es saber con precisión las fechas para ir adecuando los procesos internos del partido y las estrategias electorales con la fecha cierta de la elección. No es lo mismo una elección en junio que una elección en octubre. Obviamente. A esta altura de la gestión de Schiaretti, ¿cómo calificaría? No le voy a pedir que ponga un número porque es absolutamente arbitrario, pero sí un concepto. ¿Cómo calificaría la gestión de Schiaretti con todas las idas y vueltas que ha tenido con la relación a nivel del gobierno nacional, las dificultades con la deuda también que heredó y lo que está proponiendo, que es en esta última etapa una carrera de obra pública bien marcada, pero fundamentalmente con eje en la ciudad de Córdoba? Vea, yo diría que Schiaretti recibió una provincia en muy malas condiciones, con una deuda bastante importante y un problema muy grave en la caja,
Lo de la caja no lo ha podido superar todavía, pero me parece que ha sido prolijo en arreglar los tiempos económicos de Córdoba. Me parece que la gestión de la Sota ha sido hasta ahora prolija. Y no de la Sota, digo, de Schiaretti. Y de la Sota también terminó haciendo obras en la capital. Él estaba, fue gobernador junto con Juez, y terminó haciendo obra pública en la capital. Para mí no es una estrategia adecuada, es una estrategia más electoral que estrategia de gobierno. La ciudad de Córdoba tiene que darse cuenta que hay que elegir buenos intendentes y que se paga con malos servicios y con empeoramiento de la calidad de vida tener intendentes que no estén a la altura de las circunstancias. A Córdoba esto le viene pasando desde la administración Martí en adelante. Y bueno, es hora de que los cordobeses piensen muy bien cómo van a definir su voto, porque está probado y probadísimo que la actividad política depende mucho de lo que de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Así que, pero me parece que el proceso electoral todavía le falta mucho tiempo, Pablo. Yo creo que de aquí a diciembre van a pasar cosas en la Argentina. Hay un proceso de exacerbación de los Kirchner que frente a la posibilidad de perder el gobierno el año que viene están haciendo cosas desesperadas, como este asunto de atacar a la prensa y quedar con la opinión pública y con los medios de prensa. Me parece que por eso yo insisto en que la presencia, por lo menos personal mía en Buenos Aires, en este tiempo, cuando yo he sido elegido para esto y tengo la responsabilidad de presidir el bloque mayoritario de la oposición, es imprescindible. No podemos abandonar este espacio en este momento tan importante de la Argentina. Así que bueno, es más o menos el panorama que tengo. Yo quiero preguntarle. Soy optimista con lo que viene, Pablo, muy optimista. Yo quiero preguntarle sobre el radicalismo a nivel nacional. Hoy en Córdoba, invitado por la Fundación Mediterránea, ya va a dar el informe Fernando Genesir. Hermes Vira no descartó ser candidato a vicepresidente de Ricardo Alfonsín. ¿Cómo y cuándo cree que se va a definir el radicalismo? ¿El año que viene, en agosto recién, o debería jugarse la definición nacional del radicalismo mucho antes, teniendo en cuenta esta aceleración electoral que va marcando el propio kirchnerismo? Sí, yo creo que nosotros no podemos seguir los tiempos del kirchnerismo. Este es un proceso para poner mucha inteligencia, mucha actitud y mucho talento en lo que está pasando en Argentina de aquí hasta diciembre. Y me parece que febrero y marzo es el tiempo para empezar a que los partidos definan las candidaturas nacionales. No me gusta adelantar los tiempos porque en esto está en juego el futuro del país. Y bueno, para garantizar el futuro hace falta consolidar este proceso que estamos viviendo en este momento. No es fácil lo que está haciendo el gobierno nacional, hay que pararse al frente del gobierno nacional, parar las arremetidas, y para eso hay que estar ocupando el cargo para el que uno ha sido elegido y cumpliendo el rol para el cual uno ha sido elegido. Para mí no es tiempo de candidaturas, no es tiempo de lanzar procesos internos que desmejoran la calidad institucional del país. Este es un tiempo para poner toda la inteligencia y toda el tiempo de trabajo en la función que cada uno y la responsabilidad que cada uno tiene que cumplir. Agradezco el diálogo, Aguad. Chao, Pablo, mucho gusto.